tiro de esquina para Boca, lo va a buscar en el tramo final, vía aérea, 37 minutos, faltan 8 más la adición, centro desde la izquierda, se va abriendo arriba, impecable Mareco, está alejando el peligro, lo tiró hasta la mitad del terreno, ¿dónde está Boca otra vez para avanzar? Atención con esto porque Colazo recibió y va, y Forlín está por el medio y devolvió, Colazo la manda al medio, no hay arquero, el toque, la boca del arco, desesperado que salió, perdió el control, por el medio le quedó Gigliotti contra el primer caño, no podía definir, le había quedado entre las piernas, con un rebote mediante de media vuelta, la metió en el fondo del arco, la noche, Boca arriba, Boca y Gigliotti que entró para gritar su gol, Boca 1, Cerro Porteño nada, la diferencia que el equipo de Arruabarrena estaba buscando, Vasco tenías que ser, tosudo, obstinado y ganador, Boca gana y espera la revancha, pero antes espera ampliar hasta el tramo final. Y entró hace 10 minutos Gigliotti, uno veía, percibía desde aquí que era un partido como para un delantero centro, ya que no lo encontraba Caleri. Por eso hablábamos del ingreso de Manuel Gigliotti, que tal vez le iba a dar un poco más de presencia, algo que no se la daba, no lo encontraba con Caleri. Fue a lo guapo, la terminó empujando, metiendo. Boca merecido segundo tiempo, un partido superior, el de Boca Cerro, le faltaba el gol como para redondear una noche aceptable a buena del equipo de Arruabarrena. Gigliotti, el gol en la Bombonera. ESPN Fútbol Club.